Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, hace 5 minutos que terminé el video de Hijos inseguros, padres cómplices. Un video que también me gustó mucho hacer. Ahora, como anticipé al final del video, este nuevo video es Check-in Riverplatense. Surgió de una sesión con un paciente riverplatense con el cual estábamos trabajando conocer su mente. Conocer su mente para ver cómo está, qué cosas le dice, en qué momento se los dice, para reconocer los hábitos que tiene esa mente, los patrones de reacción automática en distintas situaciones, para ver cada día cómo está, si está segura, insegura, ansiosa, inquieta, paciente, si está como necesita que esté para encarar las tareas que tiene que encarar cada día en distintos momentos del día. Ese también es para enseñarle a que él no es su mente, que su mente es como un jugador de su equipo, un jugador insustituible, siempre juega, no hay trasplante de mente, la mente va a estar con nosotros siempre mientras nuestro cerebro funcione bien, así que hay que hacer que juegue bien, tenemos que tener una relación, un vínculo con ella, un vínculo positivo, conocerla mucho y hacer que juegue para nosotros. El check-in es una pequeña técnica que bauticé check-in y que sirve para relacionarnos un ratito todos los días con la mente, muchas veces al día. Vamos a la presentación que acompaña mis palabras, pero antes este video se lo dedico a Lucho T y a mi gran amigo Pancho Capanera. Pancho, te quiero mucho, un abrazo grande. Sos riverplatense, debes estar muy contento y este video te va a gustar mucho. Me hago chiquitito y vamos a modo presentation. Aquí, sí, modelo de abordaje del humano. Hay un ser que es el capitán del equipo, el director técnico, o el director de la película, o el director de la orquesta, que tiene abajo de él, dos miembros de su equipo, el cuerpo, donde está el cerebro, y la mente. Él no es ni el cerebro ni la mente. El ser es el ser, se rige por otras leyes, la mente y el cerebro se rigen por las leyes de la biología. La mente es un efecto del funcionamiento del cerebro. Todo eso interactúa con un ambiente, todo, no solo el ser. Todo, el cuerpo interactúa con el ambiente, la mente interactúa con el ambiente y el ser interactúa con el ambiente. Aquí, este pequeño grafiquín es un modelo de cómo nos comunica nuestro cerebro a través de nuestra mente lo que está pasando, lo que él cree que está pasando, según las categorías que construyó a lo largo de su vida, que también es nuestra vida. Entonces detecta un estímulo que él aprendió que es un estímulo, por ejemplo, para sentir ansiedad o para sentir enojo. Entonces activa toda la señal, o de ansiedad, o de enojo, o de tristeza, o de culpa, o de envidia. Entonces viene la emoción, y esa emoción tiene un mensaje. Un mensaje que lo reconocemos al sentir la emoción, pero además vienen a reforzar ese mensaje pensamientos. Pensamientos que son de esta situación, pero que también son de todas las situaciones anteriores en donde nos sentimos parecido. ¿Está bien? Y por ahí pueden venir imágenes, recuerdos, impulsos, sentimientos, sensaciones, y siempre la emoción nos pide hacer algo, aunque ese algo sea paralizarnos y no hacer nada, quedarnos callados, quedarnos quietos, escaparnos, huir, ir a pegarle, romperle la cabeza, o querer ir a reparar un daño si la emoción es la culpa, pero siempre nos pide una acción que es característica de esa emoción. Así que vía saber lo que nos pide esa emoción, sabemos qué emoción estamos sintiendo si nos cuesta registrarla e identificarla. Ahora,
Todo ese circuito no se puede evitar hasta ahí, hasta aquí. Lo que podemos sí evitar hacer es hacerle caso y hacer la acción que nos pide si vemos que no nos conviene. Entonces, aquí es donde la acción, la conducta que hacemos nosotros está bajo nuestro control. Nosotros podemos decidir, elegir qué conducta hacer. Todo lo anterior es incontrolable. En principio, para lograr este entendimiento, para ver la Matrix, para ver esto en cámara lenta, para sacarle la ficha, para verlo transparente, este es un Buda meditando. Sí, meditación, pero ¿qué es meditación? Ya lo dije en 8.000 videos, es hacer lo que hacemos cuando queremos conocer algo. Cuando tenemos muchos deseos de conocer algo o alguien, ¿qué hacemos? Le dedicamos tiempo, pasamos tiempo prestándole atención, plena atención, con una actitud curiosa y desprejuiciada de aceptar lo que haya ahí, en eso que queremos conocer. Pero se necesita tiempo, tiempo con eso, tiempo de atención con eso, hacia eso, y estar abierto a todo lo que eso nos muestre, nos dé, haga. Bueno, si queremos conocer la mente es lo mismo. Para conocer la mente tenemos que pasar tiempo con ella, observándola, aceptando todo lo que en ella aparezca, con una actitud curiosa, desprejuiciada. Eso es meditación de conciencia plena. Enfocarnos en un punto en el presente y observar a la mente que es la que se va a mover. El check-in es una manera de conocer la mente. ¿Por qué? Porque lo que yo llamé check-in, ¿qué es? Es preguntarle a nuestra mente o observarla para ver cómo está hoy. No, es el miembro más importante de nuestro equipo. Es nuestro aliado más importante. Lo vamos a necesitar para hacer todo. Entonces, nos levantamos y tenemos que poder preguntarle a nuestra mente, ¿cómo estás? O mirarla a ver cómo está. La observamos, está inquieta, está insegura, está bien, está entera, paciente, confiada. ¿Cómo estás hoy? Estos eran ejemplos de películas donde hay vínculos de amistad que se generaron entre distintos seres. Para los riverplatenses viene este check-in y acá presten atención, se termina el video en breve. Check-in riverplatense. El ser es el muñequín gallardo que está de espalda. La mente, el jugador más importante, el jugador titular indiscutido que no puede salir nunca del equipo, o sea, nuestra mente, Barovero, Trapito Barovero, el arquero. Entonces, imagínense esta situación, partido de la final de la Copa Intercontinental en Japón contra el Barcelona, termina 0 a 0. Todo termina 0 a 0 y van a penales. Los penales terminan 5 mete River, 4 mete Barcelona y le toca patear el quinto penal a Messi. Si Messi lo mete, siguen. Si Messi lo erra o Barovero lo ataja, gana River la Copa Intercontinental, se la gana al Barcelona y la gente de River delira y con todo lo que eso significa. Entonces, Gallardo, Gallardo él mismo directamente, que es el ser, tiene que ir a ver cómo está Barovero para atajar ese penal. Y si ve que no está como necesita que esté para atajar ese penal, tiene que lograr que empiece a tener la actitud que lo va a llevar a tener más chances de atajar ese penal. Entonces, ahí está el check-in de Gallardo a Barovero. También Gallardo puede utilizar al capitán del equipo. ¿Se acuerdan esa imagen de Mascherano
con Romerito diciéndole, hoy te recibís de héroe. Bueno, puede agarrar a Poncio y decirle, che, habla con Barovero, arengalo, dale seguridad. O puede ir Gallardo a mí. Entonces, Gallardo le dice, ¿cómo estás? ¿No? Y nosotros cerramos los ojos, somos Gallardo, y empezamos a observar a Barovero, que es nuestra mente, y vemos cómo está. Está inquieta, se va a pensamientos inseguros, se va a pensamientos que no tienen nada que ver con esta situación. Notamos que no siente esa confianza que hace que quiere ir a atajarlo con tranquilidad, con la tensión justa para no dormirse, pero tampoco para paralizarse de miedo. ¿Cómo la notamos? Si la notamos que no está en la actitud correcta, podemos respirar. Podemos empezar a decirnos el famoso Vamos Nadal del video número uno de Vamos Nadal, si quieren mírenlo, y tratar de empezar a generar en nuestra mente, que es nuestro jugador más importante, irreemplazable, insustituible, intransplantable, la actitud que necesitamos para encarar esa situación. Lo podemos hacer en muchos momentos del día. Muy bien, espero que les haya gustado. Gallinones y mucha suerte en Japón. Yo quiero que gane River, aunque no soy de River, porque soy argentino. Espero que les haya gustado mucho.